Hola, muy bienvenidos. Feliz domingo para todos. Esto es Infiltradas. ¿Cómo va, Ju? Todo bien, José. Infiltradas en un lugar súper distinto. Misterioso. Original. Ay, me encanta. ¿Dónde estamos? Estamos en un nuevo lugar en la ciudad de Paraná que llegó a revolucionar el entretenimiento de la ciudad. Exactamente. Es una revolución. Es un escape room, que son súper famosos, pero en Paraná no había ninguno. No había ninguno. Son salas de escape. ¿Qué son las salas de escape? Y pues son salas distintas. Salas que vas a encontrar, en que en cada una vas a tener un enigma que resolver, tenés 60 minutos para resolverlo. Sí. Podés venir con amigos, podés venir con familia. Muy divertido. Los chiquitos a partir de los 8 años en adelante también pueden venir. Así que es el plan ahora, pues estamos en modo ya previo a las vacaciones de invierno. Tal cual. Donde vas a venir a disfrutar y a pasar la bomba. Sí, sí, y a escaparte de la realidad. Sí, y a generar muchas anécdotas. Porque exacto. De acá salen muchas anécdotas. La verdad que es muy divertida la propuesta. Cada una de las salas tiene su temática, tiene su desafío distinto. Son 4 salas, ahora están por inaugurar un par nuevas. Sí. Así que prepárate, seguilos en las redes, Escaparte Paraná. No te vas a arrepentir. Ya empezá a organizarte esas vacaciones de invierno. Exactamente. Arrancamos este domingo. Vamos a agradecer primero a Rendezvous por estos looks espectaculares. Qué frío que está haciendo. Bien de invierno. Te lo pido. Así que estamos súper abrigadas. Sí. Con mucho estampado, como viene la tendencia. Así que date una vuelta por Cervantes 170. Yo tengo este súper cebra y me encanta. Súper grueso, bien doble. Gruesito, bien gruesito, te iba a decir, bien grueso. Pero suavecito. Y corduroy, que es furor todavía. Me encanta. Y el cardigan, que por supuesto también es tendencia esta temporada. Además te lo pones con otro saco arriba, lo que sea. Abierto, y queda súper canchero. Con medias. Bueno, este pantalón de gabardina negro divino. Muy bueno. En aguada. Así que muchísimas gracias a Rendezvous. Sí. Gracias a Chiqui Gear. Yo pasé a hacerme corte y hidratación. Qué y bien. Pelo. Que hiciste, impecable. Qué bien que lo hiciste. Impecable. La verdad que sí, hay que mantenerlo hidratado, sobre todo en esta época del año, ¿eh? Exacto. Así que pedí tu turno con tiempo en Santiago del Estero 115, está Chiquis Hair. Y también vamos a agradecer los maquillajes. Por supuesto. Porque siempre nos maquillamos con todos los productos de Más Makeup. Somos Más Point, así que búscanos, tienda Infiltradas. José, nos vamos derechito a las redes. Vamos a las redes porque estamos en vivo en este momento en YouTube, donde podés volver a ver el programa cuando quieras, desde donde quieras. Eso es fantástico, Infiltradas On Demand. También estamos en Instagram, donde seguimos creciendo seguidores con contenidos de moda, con truquitos, con tips, de todo en de Instagram. Todo. Contenidos Infiltradas.tv. También estamos en Facebook, estamos en Spotify con toda nuestra música para bailar siempre. Las playlists, que están muy buenas. Las playlists. Y los jueves a las 13 estamos en Radio Garden con Infiltradas. Bueno, yo te cuento que estuve cocinando. ¡Ah, mira qué bien! Exactamente. Qué bien. Me fui como siempre al Oxy Market, donde vas a encontrar productos premium de primera calidad. Para muy buscarle buenos. Una vueltita a esos platos diarios que te aburren. Tal cual. Y estuve con Jessy Servín, chef, y te ajá. Vamos a mostrar una ensalada, pero esta vez con camarones. ¡Ay, qué rico! Hola, soy Jessy Servín de The Sushi Somos y en esta oportunidad, junto al Oxy Market, vamos a preparar una ensalada César con langostinos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar hojas verdes seleccionadas. En esta oportunidad vamos a usar una lechuga crespa y una lechuga mantecosa. Pueden usar la variedad que quieran o hacer un mix de verdes. Necesitamos escamas de queso parmesano. Por otro lado, vamos a saltear los langostinos en aceite de oliva y pimentón ahumado. Una vez que está listo, preparamos los croutons, para lo cual necesitamos cortar pan lactal en cuadraditos, los ponemos en el horno con hierbas y aceite de oliva y una vez que están bien crocantes, ya tenemos todo listo para preparar nuestra ensalada. En esta oportunidad nosotros elegimos langostinos para preparar esta receta,
Pero la podés hacer con pollo, con salmón o simplemente sin nada. Solamente la parte de verdes y escamas de queso y el clásico aderezo con los croutons. Una vez que tenemos todo preparado, hacemos las escamas de queso al final. Anímense a preparar esta ensalada súper rica y clásica, que tiene un montón de variantes. Y bueno, agradecer a Oxy Market por los productos de calidad, siempre donde pueden encontrar todo para prepararlo. Súper fácil de hacer y qué rico. Espectacular, amo. Además la salsita ahí preparada del Oxy, ya te la llevas, le pones lo que quieras. Así que gracias a Oxy Market y a Jessy Servín por esta receta que nos encantó. Muy buena. Y ahora nos vamos acá cerquita. Nos vamos a la calle. Exactamente, Entre Ríos Máquinas Textiles, claro que sí. Sí. Donde vas a encontrar máquinas de coser, máquinas de bordar, las primeras marcas. Y un servicio increíble de pre y post venta. Es clave. Porque eso. Si vos comprás ahí, tenés también, te explican cómo usarla con un curso. Muy así bueno. Que está buenísimo. Y un nuevo sector, José, que nos volvimos locas. El nuevo sector de mercería, súper completo, con la mayor variedad de productos, que además es autoservice, así que agarrás tu canastita y la vas a llenar de todos los productos, porque como decía Juli, nos volvimos locas. Todos los rubros. Vas a querer todos los rubros, para lencería, para marroquinería, para decoración. Así que no lo dudes, date una vuelta por Entre Ríos Máquinas Textiles. Y ahora nos vamos con la estrella, que es Ramón. Ay, en esta nota. Bueno, está bien, si vos lo decís. Ay, tu hijo, que ya todos te dicen, ¿cómo está Ramón? Ya me convertí en la mamá de Ramón. Pero por supuesto me convertí que sí, en la mamá encanta. De Ramón, junto a Alma Canina y Veterinaria Petland. Hoy te vamos a contar sobre juegos de olfato. Un nuevo encuentro con Mariano de Alma Canina. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? ¿Vos, José? Bueno, nos vinimos con Ramón y junto a Veterinaria Petland hoy vamos a hablar de esto de juegos de olfato. Juegos de olfato, sí. Los juegos de olfato es para poder estimular a los vagancias y poder hacer de un perro dependiente a independiente, digamos. Está buenísimo. ¿Sí? ¿Qué son los juegos del olfato? Los juegos del olfato siempre decimos nosotros que son como el vocabulario. Como nosotros podemos hablar y nos podemos comunicar, ellos se hacen todos los juegos a través del olfato. Uh-huh. Lo que hacemos es estimular su cabeza y podemos empezar a enseñar determinadas cosas. ¿Sí? Claro. Al mismo tiempo nos podemos enseñar a gestionar la soledad, cuando hay una ansiedad por separación, cuando pasan mucho tiempo solo los vagancias. Podemos también gestionar sus emociones, un tipo de ansiedad cuando llega una persona a casa. Uh-huh. Y también su nerviosismo y su interacción con otros perros. Me encanta. Bueno, y me decías que el juego es fundamental y, bueno, trajimos algunas cosas de la Veterinaria Petland para mostrar estos juegos del olfato. Sí, tenemos varios. Tenemos una alfombra también olfativa, tenemos el Kong, el famoso, o tenemos la pelotita que tiene ahora Ramón, que es fundamental también, que es de antiestrés y también olfativa. Sí, la ama, es su favorita. Son las mejores de esas. ¿El Kong se puede rellenar con queso crema, me decías, por lo que querramos ponerle? Con todo, también se puede congelar, se lo puede rellenar, lo podemos poner un poquito de caldo. Ajá. Podemos poner comidas adentro, sobras de pollo o carne, y lo congelamos. Lo atamos en una bolsa y lo ponemos en el congelador. Sí. ¿Qué hacemos? Que eso se congela y cuando lo sacamos es un juego más difícil. ¿Sí? Me encanta. Ya pasamos de nivel. Bueno, también trajimos estos comederos lentos que por ahí los vemos en la Veterinaria Petland y decimos, ¿para qué son? ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Trabajar bien, eso lo usamos mucho para que los perros son ansiosos. Uh-huh. O para cachorros, para aprender a comer. Muchas veces vemos cuando llegan a casa los perrunos, ponemos la comida y ellos atragantan. Sí. Comen, mastican. Atorados. Lo que hacen los comederos lentos, tienen como unos pinchecitos, que eso lo que van a hacer es calmar y va a buscar la forma de comer. Al mismo tiempo ellos van a estar con el olfato, bien diciendo, ¿qué es esto que me molesta para poder comer? Al mismo tiempo le estamos enseñando una forma de comer, estamos manejando su ansiedad y al mismo tiempo ya están aprendiendo. Claro. Entonces el comedor lento siempre lo decimos como uno de los mejores para que los vagancias puedan comer bien y puedan también manejar sus emociones y ansiedades. Muy bueno. Y el tercero que me encantó es ese que se adhiere con ventosas. Muy bueno, eso lo usamos mucho a veces en las perruquerías o en el auto o cuando vienen visitas a casa. Lo pegamos en un lugar en concreto y le ponemos queso crema, dulce leche o snack para perros. Lo que van a hacer ellos es entretenerse. Claro. Saca, saca. Muchas personas lo usan también para cortarlas la uña. Ajá. O también para cepillarlo. Muy buen dato, ¿eh? Entonces, también hacen eso. Entonces, el vagancia lame el producto
y lo que hacemos, un peinado, cortarle la uña, es un método positivo. Claro. Entonces el perro, todas las veces que ve esa etiqueta, digamos, pegada, va a creer que se va a cortar la uña y se va a parar enfrente, esperando nuevamente que le pongan dulce leche. Me encanta. Muy bueno. Muy buen dato, la verdad, un datazo. Excelente esto del olfato, de buscar incentivarlo. También es una muy buena opción para cuando llueve, no pueden salir a pasear, por ejemplo. Sí, imagínate que un juego de olfato es el que equivale a 20 minutos de caminata. ¡Wow! Entonces, siempre se busca desgastar la parte física a través de un juego, la parte mental, el olfato. Me encantó. Entonces, muy productivos son los juegos de olfato para los vagancias. Marian, muchísimas gracias. Y vos gracias ya sabés, date una vuelta por cualquiera de las sucursales de Veterinaria Petlar. Gracias, Marian. Gracias a vos. Datazo, porque ahora que estamos más en casa, que los perrunos se aburren, este tipo de juegos son clave. Así que gracias a Mariano, que tiene toda la data, y a Petland para acompañarnos. Que tienen todo, todos los juegos están ahí en Petland. José, llegó el momento de hacer la primera pausa de infiltradas. Pero quédate ahí, que ya venimos con mucho más desde este nuevo lugar en Paraná. Hacete ver en nuestra pantalla LED y mirá crecer tu negocio. 5 esquinas Paraná. Más de 100.000 visualizaciones diarias. Pentaled, la pantalla de las 5 esquinas. Descubrí los secretos de Paraná y los atractivos que la hacen única. Paraná tiene todo: río, naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Viví Paraná. Bloque de infiltradas, si te acabas de sumarte, estamos en Escaparte Paraná, donde vas a vivir una experiencia realmente distinta. Muy buena. Salas de escape con enigmas que tenés que resolver, que están espectaculares. Tenés 60 minutos para con tu equipo resolver ese enigma, ese desafío. Está muy bueno porque tenés ahí el cronómetro, tin, tin, tin. Se genera una situación súper divertida, algo distinto y además para pensar mucho, ¿eh? Exacto. ¿Te digo? Exactamente. Mucha estrategia, ponerse de acuerdo, trabajar en equipo. Así que no lo dudes, es un planazo de vacaciones de invierno venirte a escapar de Paraná. Y además una realidad hasta invertida, te digo, porque estamos en un lugar donde está todo de vuelta, el piso allá arriba, las flores, el río, un barco, un río. Es espectacular. Ah, increíble. Muy, muy bueno, súper novedoso. Y para todas las edades, desde los 8 años, ya podés venir a este desafío, escaparte para nada. Espectacular, ¿eh? Bueno. José, y seguimos con este domingo. Estuve en Santa Fe, te cuento. Qué bueno, me encantaba. Sí, Cosmética Gourmet. Muy bueno. Exactamente, estamos en Mies y vamos a conocer de qué se trata, mirá. La cosmética natural se realiza con plantas y materiales que son renovables y por lo tanto son amigables con el medio ambiente. Es una tendencia que cada día crece más y posee más productos. Hoy conocemos Mies, en Santa Fe, Cosmética Gourmet, que te cuida a vos y al planeta. Hola,
Todos sus productos son veganos, cruelty free y están certificados por Almat, lo que quiere decir que son seguros, eficaces y de gran calidad. Los productos El Mies no poseen químicos, ni conservantes, ni parabenos. Tampoco poseen triclosán y los desodorantes no tienen aluminio. Vas a encontrar productos de uso diario para cuidarte de forma natural el rostro, el cuerpo y el cabello. Gracias Mies Santa Fe por recibirnos, seguilos en las redes que tienen todas las últimas novedades y tendencias. Y atención que hacen envíos a Paraná y esta semana con tu compra mayor a los 5.000 pesos tenés un 20% de descuento pagando en efectivo. Excelente esta propuesta, me encanta, súper novedosa y además el local es soñado, sí, los productos los chicos se llevaron. Muchísima Juli, calidad, Martín. Espectacular obviamente y atención que esta semana nombrando a Infiltradas en tu compra de 5.000 pesos o más, tenés un 20% de descuento si pagas en efectivo. ¡Qué genial! Y hacen envíos gratis a Paraná también si tu compra es de 5.000 o más. Eso es fundamental, así que atención Paraná porque también podés tener los productos que son geniales. Exactamente, y ahora nos vamos a Bodega Los Aromitos que ya estuvimos en las Infiltradas ahí y la verdad que la pasamos increíble. Si estás pensando en tus vacaciones de invierno, si decís me quedo en la ciudad de Paraná, ¿qué voy a hacer? Es un súper plan de vacaciones de invierno ir a la Bodega Los Aromitos para conocer ese viñedo increíble, solamente a 15 kilómetros de Paraná, súper cerquita, fácil acceder. Mira que es ese lugar, es un paraíso, la verdad que es hermoso. Ir a conocer todo el universo del vino, te hacen toda la descripción, te hacen todo el recorrido en este lugar tan único, así que date una vuelta. Sí, también por el Monte Nativo tenés el recorrido, siempre terminan con la degustación de sabores para conocer más sobre nuestros vinos entrerrianos, que tenemos vinos entrerrianos. Así que seguilos en las redes. Exactamente, porque se vienen muchas novedades también ahora. Muchas novedades. Para las vacaciones de invierno. José, ¿y vos dónde estuviste? Contame. Te voy a contar cómo elegir un jean. Porque uno dice, hay tanta variedad, hay tantos modelos. Que, sí. ¿Cuál es el tip que tomo? Estuve en Espacio BA, este outlet premium. Es esa prenda que nos acompaña en toda ocasión. Es todoterreno, fiel aliado de todas las temporadas. Estamos en Espacio BA porque son especialistas en jean. Tienen, escucha bien, 8.000 jeans en stock. Para saber cómo elegirlos, hoy te traemos todos los tips. Puedes elegirlo por modelo, porque vienen los super chupines, pero también más rectos, los mom y también los Oxford que siguen siendo tendencia. También puedes elegirlos por color, vienen los negros, azul oscuro o más claro, pero también viene el blanco que es furor en invierno y los estampados.
Otra forma de elegirlo es por el tiro. Viene el tiro más alto, el medio y atención que volvió el tiro bajo, el de Britney Spears de los 2000, es tendencia. La temporada de invierno de este año es súper versátil y para todos los gustos. La mejor parte es que los jeans se adaptan siempre a todos los calzados de invierno. Botas, borcegos, zapatillas, texanas, la que gustes. El mejor tip es que lo pruebes siempre. Y un tip de moda es anímate a probarte un talle más y a que el jean te quede más flojo porque es súper tendencia. La mejor parte es que en Espacio BA tienen jeans para todas. Talles del 24 al 60 y además promociones espectaculares. Te puedes llevar dos jeans por 5.000 pesos o uno por 3.900. Date una vuelta por Espacio BA. ¿8.000 jeans en stock? Yo sí, no lo puedo creer, ¿eh? Sí, te lo juro. ¿Y dos jeans por 5.000 pesos? No, es un regalo. La verdad que es muy buena oportunidad. Nada, si no encontrás jean ahí, no encontrás jean. No encontrás en ningún lugar. Tenés de todos los modelos, de todos los talles, hasta el 60, ¿eh? Así que date una vuelta por Espacio BA. Bueno, llegamos al final del programa. Llegó el momento también de agradecer, como siempre, a todos aquellos comercios y empresas que hacen posible Infiltradas. Vamos a comenzar con Vivienda Sion, con quienes podés hacer realidad el sueño de tu casa propia. Y gracias también a Centro de la Visión Paraná, donde vas a tener que pedir tu turno para prevenir, siempre, que cuentan con la última tecnología de punta para el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades oculares. Por supuesto. Bueno, llegamos al final. Sí, exacto. Gracias a Escaparte Paraná por recibirnos, que la pasamos increíble. La verdad es una aventura para venir a vivirla. Fascinada. Sí, gracias a vos que estás ahí, que nos acompañás siempre. Sí. Nos volvemos a encontrar en julio. En el mes de julio. Exactamente. Queda poquito, ¿eh? Se viene el cumple de julio y estamos ahí, palpitándolo. Exacto. Gracias por estar ahí. Chau, chau.